No sé cómo decirles esto. Las cosas se fueron de control. Ahora solo queda aceptar mi destino. Hola, me llamo Adrián. Tengo 16 años de edad. Estoy escribiendo todo esto en una hoja, para que alguien la encuentre, y sepa todo lo que pase. Ya que no tengo mucho tiempo, ellos me están buscando ahora mismo, y cuando me encuentren, me matarán. Así que escribiré, y les contaré todo lo que pasó. Era un día normal. Yo estaba en mi casa, haciendo tareas de mi colegio. Mis dos hermanos menores de 6 y 7 años, estaban en la sala, jugando con sus juguetes, y mis padres, estaban alistando sus cosas, ya que más tarde, irán a una fiesta, y volverían al día siguiente. Pasaron unas horas, y por fin terminé mis tareas. En eso mis padres me llamaron, para que vaya abajo a almorzar. En la mesa, mientras estábamos comiendo, mis padres me dijeron, que en la noche, mi madre y él, saldrán a una fiesta, y volverían tal vez al día siguiente. Y que cuidara muy bien de mis hermanos mientras ellos no estén. Yo les dije que sí. Ya en la noche, mis padres ya listos, se despidieron de nosotros, y se fueron en su auto rojo a la fiesta. Me la pasé bien toda la noche. Estaba jugando videojuegos, estando comiendo botanas, y viendo series animadas en la televisión, mientras que mis hermanos, estaban en su habitación jugando con sus juguetes. Eran las 10 de la noche, y me fui a la habitación donde estaban mis hermanos, y les dije que se vayan a dormir, que ya es tarde. Ellos me hicieron caso, y se fueron a dormir. Yo aún no tenía sueño. No sabía qué hacer. Pero en eso, decidí ver películas de terror, para así estar despierto, y no dormir. Estaba buscando por los canales en la televisión, películas de terror, pero no encontraba ninguna. Hasta que en eso la televisión comenzó a fallar. Comenzó a poner canales así de la nada. El control no respondía. En eso la televisión comenzó a dar estática, y estaba distorsionándose. Yo estaba algo preocupado en ese momento. Hasta que volvió la pantalla normal. Pero en eso, aparece algo en la pantalla, mientras se distorsionaba. Y era Woody, de la película de Toy Story. Pero al verlo bien, vi que no era él mismo. Tenía ojos rojos, tenía una mirada sádica, y tenía un aspecto muy diferente. Y me estaba mirando de una forma perturbadora a mí. Luego la pantalla se puso negro. En eso la película empezó, pero no estaba la intro, solo apareció el título de la película, Toy Story. Además que se escuchaba la música, de forma satánica. Pero poco a poco, se ven que aparecen manos de sangre en la intro. Luego la escena se cambió de repente. Se mostró la habitación de Andy. Se vio a todos los juguetes de Andy, incluyendo a Woody, Bugs, Jesse, Tiro al Blanco, Rex, Slinky, Jam, Señor y Señora de Cara de Papa, tres marcianos que decían que venían de Pizza Planeta, entre otros. Luego me dije. Esta es otra película, ya que la película así no empezaba. No le seguí dando importancia, y seguí viendo. Se vieron a los juguetes, hablando sobre el cumpleaños de Andy. Estaban hablando de que irán a investigar de sus nuevos regalos que le trajeron.
Pero en eso, los amigos de Andy entran a la habitación y empezaron a hacer un desorden. Sin querer, los amigos de Andy pisaron algunos juguetes. Luego la madre de Andy los llama a todos para que vayan abajo. Y los demás vieron a algunos juguetes que fueron pisados y fueron a ayudarlos. Woody estaba algo triste de que como los amigos de Andy los hayan pisado como si fueran simples cosas. A lo que Butch le dijo que no le dé la mayor importancia y que mejor ayudemos a los juguetes. Después de la fiesta, se ve a Andy entrando a su habitación con todos sus regalos. Los abrió y era ropas, cómics, libros, tablet, juegos de mesa, entre otras cosas. Pasaron unos días y la mamá de Andy le dice a su hijo que está haciendo una venta de garaje y que si ya no necesitaba cosas, que le diera para venderlas. A lo que Andy le dijo que sí. Todos los juguetes empezaron a esconderse silenciosamente. Andy comenzó a agarrarlos y a meterlos en una bolsa negra. Y luego le dio a su madre. Luego se ve la toma en que Woody y los demás están haciendo un plan para rescatar a los juguetes que Andy se los llevó. Los soldados, incluyendo a Bugs y a Jesse, fueron por las escaleras a rescatar a los juguetes. Pero su plan se vio interrumpido por el perro de Andy, Buster, que comenzó a morderlos y a lanzarlos hacia abajo. Woody y los demás veían por su ventana que la madre de Andy se llevaba la bolsa de los juguetes donde una caja. Pero de repente, la madre de Andy escuchó algo, dejó la bolsa por un bote de basura y se fue corriendo. En eso, un camión de la basura estaban pasando por ahí, y un recolector agarró la bolsa y la metió por atrás. Woody y los demás vieron como todos los juguetes intentaban escapar, pero la máquina los aplastó a todos destruyéndolos. Woody estaba muy triste. Luego los soldados, Bugs y Jesse, les dijeron a los demás que su plan se vio interrumpido por el perro de Andy. Y Woody les dice que ya no hace falta, sus amigos están muertos. Bugs le dice a Woody qué es lo que harán. A lo que Woody le dice que no sabe. Luego la pantalla se pone negra. Y se vio videos de cómo pasaron los años. Andy siguió su vida como un niño normal, iba a jugar con sus amigos, practicó mucho deporte, su madre lo apoyaba en todo momento, y a su hija Bobby. Andy estudió mucho hasta terminar su primaria y secundaria y poder estar listo para entrar a la universidad. Ahora es un joven de 17 años y ya está listo para unos cuantos días para ir a la universidad. Incluso, Andy mejoró su habitación de cosas a su estilo de todo un joven y todas sus cosas de niño lo guardó en su ático. Todo menos algo. Sus juguetes. A lo largo de todos estos años, Woody, Bugs, y los únicos juguetes que pudieron seguir, aún estaban en la habitación de Andy. Estaban en una caja, abajo de su cama. Los juguetes estaban ahí, sin moverse. En eso se ve una toma, donde Andy llegó a su casa todo ebrio, y con otra actitud diferente. Y estaba discutiendo con su madre. La escena era un poco fuerte. Andy le dijo a su madre que cuando se vaya a la universidad ya no la quiere volver a verla en toda su maldita vida. A lo que la madre agarró un cinturón y le comenzó a pegar. Y le dijo: si tu padre estuviera aquí y saber lo que me dijiste, te habría golpeado 3 veces más que yo. Luego la madre de Andy se va y Andy cierra su puerta y se va a dormir. En eso los juguetes decidieron hacer un plan. Y es vengarse de Andy. Ya que ahora mismo está durmiendo, se vengarán de todo este tiempo, donde los ignoró como basura, todas las veces donde casi se deshacían de ellos, de sus otros amigos que fueron desterrados, y sobre todo, de todo este tiempo sin ser jugados por él.
Luego la toma cambió a Andy levantándose de su cama. Y al ver su ventana, vio que era de noche. Y cuando bajó, se quedó totalmente aterrado. Vio los cadáveres de toda su familia. Su madre, su hermana, y su perro, estaban muertos. Tenían muchos cortes, en todo su cuerpo, incluso tenían las tripas totalmente abiertas, mientras chorreaba una gran cantidad de sangre por todo el suelo. Andy decidió pedir ayuda. Cuando Andy estaba llamando por su teléfono, alguien le tira un cuchillo en su mano, haciendo que Andy soltara el teléfono. Y quien le lanzó el cuchillo, era Woody. Andy, todo asustado, no lo podía creer. Su juguete, Woody, estaba vivo. Woody le dice a Andy: hola, Andy, ¿te acuerdas de mí? Andy iba a escapar. Pero Butch le lanza un fuerte golpe en su frente, haciéndole caer al suelo y dejarlo inconsciente. Al despertar, Andy estaba en su habitación, amarrado en una silla. Andy quería escapar. Pero en eso, todos los juguetes aparecen y lo rodean, formándose en un círculo. En eso Woody sube donde Andy y le dice: vaya, vaya, veo que has cambiado bastante, Andy. No sabes el dolor, la tristeza, de cómo nos manteniste encerrados todo este tiempo. ¿Cuántas veces queríamos que jugáramos contigo? A lo que Andy, asustado, le dice a Woody: esto no es cierto, ¿cómo pueden estar vivos, si se suponen que solo son unos simples juguetes? Además mataron a mi familia. ¿Quiénes se creen ustedes? A lo que Rex empezó a morderle la pierna, de una forma salvaje, con lo último que dijo Andy. Andy empezó a gritar. Y Buzz le da un golpe fuerte en su boca para que se callara. Y en eso Woody le dice a Andy: escúchame bien, Andy, ahora que tu familia está muerta, nosotros haremos la vida imposible con otros niños. Ya que, hemos descubierto el sentido de la vida en nosotros. Nosotros somos comprados para los niños de menor de edad. Pero cuando empiezan a crecer con el pasar de los años, nos abandonan como si fuéramos basura. Pero eso no sucederá más. Ahora mismo, acabaremos con tu miserable vida. Acabemos con el chico. Luego los juguetes tenían cuchillos, hachas, pedazos de vidrio, y empezaron a cortarle a Andy en todo su cuerpo. Lo empezaban a cortarle toda su barriga, hasta salirse sus intestinos. Le clavaban pedazos de vidrio en sus ojos para que dejara de ver. Poco a poco los juguetes lo estaban casi matándolo. Y en eso Woody se acerca a Andy y le dice: adiós, ex amigo fiel. Y Woody empezó a meterse en toda la boca de Andy y empezó a matarlo por dentro. Con un cuchillo empezó a cortarle todas sus partes de adentro. Y Andy murió. Luego se vio la gran y terrible escena. Se vio a Andy todo muerto, mientras todas sus partes, y su sangre, chorreaba por todo el suelo. Yo no podía ver más, y decidí desenchufar la televisión. En eso aparece Woody, en toda la pantalla, y me dijo, con una voz siniestra: no te atrevas a apagar la televisión. Si no, iremos por ti cuanto antes. Yo ignoré lo que dijo, y desenchufé la televisión. Yo creí que todo esto había acabado. Hasta que unos momentos después, se fue la luz. Yo me asusté mucho. Fui al interruptor de mi cocina, para arreglar la luz. Pero el interruptor, estaba roto. Yo me iluminé con la linterna de mi celular, y fui hacia arriba, a ver cómo están mis hermanos.
Al entrar a su habitación, me quedé con la escena más sangrienta, que me dejaría destrozado. Vi a mis hermanos muertos, tenían sus cuellos cortados, y tenían las piernas amputadas. Yo empecé a gritar y a llorar. No pude creer que mis hermanos estuvieran muertos. En eso, volteé, y vi a Woody, y a todos los juguetes. Yo no lo podía creer. Eran ellos. Los malditos juguetes. Woody me dijo. No escuchaste lo que te dije. Ahora por tu culpa, ya estamos aquí. Ahora nosotros seremos el caos en los jóvenes, iremos a sus casas para que nos recuerden, cuando jugábamos con ellos. Pero primero, te mataremos a ti. De repente, los juguetes de mis hermanos, empezaron a cobrar vida. Y Woody dijo. Acabemos con él. A lo que yo empecé a correr, y me fui a esconder muy bien. Podía escuchar cómo todos los juguetes me estaban buscando. No creo que salga de aquí con vida. Ahora estoy escribiendo esto, para que alguien la encuentre, y sepa de todo esto que pase. Nunca vean Toy Story. Ya que tiene un profundo secreto que ustedes ahora mismo, lo han visto. Oh no, oh no. Siento que alguien está detrás de mí. Te encontré, amigo. Ja 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 ja. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.